Not too much to ask. No es demasiado pedir. Esta es la pregunta que nos hemos hecho durante estos tiempos difíciles, tiempos de dolor, de pandemia, de enfermedad. Lo hemos visto en personas alrededor de nosotros en situaciones difíciles, pero hemos también encontrado a personas que se han hecho preguntas interesantes y que han vivido estas circunstancias como una oportunidad y han descubierto cosas nuevas. En este sentido, hemos viajado por Italia, pasando por España hasta Estados Unidos para hablar con aquellas personas que nos han dicho algo de valor, algo interesante también para nosotros. Not too much to ask es el verso de una canción de Bob Dylan. Una canción en la que habla como de un vagabundo, el título es Floater, que después de haber vivido muchísimo sigue preguntándose, pues me pregunto más, pido más todavía. Este es el corazón de los hombres que nosotros buscamos, un corazón que pide más. Esta entrevista a José Ángel González Sainz es una entrevista a un poeta español que hemos encontrado porque publicó un artículo muy interesante en los periódicos españoles, diciendo que a partir de las vísceras de la realidad se puede producir una nueva inteligencia. Esto es el punto de partida del que hemos empezado la entrevista. Hemos visto, por ejemplo, que su corazón nunca duerme. Él coge un verso de Antonio Machado, lo hace suyo, y su corazón no duerme. Soy José Ángel González Sainz, aunque en mis obras nunca aparezco como tal, sino que aparezco como J. González Sainz, con una idea de, no sé si separar, pero por lo menos distinguir al autor de esas palabras o de esas páginas y la persona. Yo he nacido en esta ciudad y luego, desde muy pequeño, pues me he ido fuera, primero a La Rioja, luego a Cataluña, y luego he pasado la mayor parte de mi vida en Italia, en Padua, en Venecia y en Trieste. Y en los últimos años, hace ya como 4 años creo, me he vuelto a mi ciudad natal y trato de estar tranquilo, de vivir los años que me quedan, de disfrutar de la compañía de mis libros, de mis amigos, de mi familia y del paisaje tan extraordinario que hay por aquí alrededor. Vivir aquí es vivir en un sitio raro porque es la zona más despoblada de España. Tiene menos de 10 habitantes por kilómetro cuadrado, lo cual ha hecho que se mantengan intactas algunas cosas y que se pueda respirar y caminar con un poco más de holgura. José Ángel González Saiz en el puente de piedra, Fernando, de Soria. No nos saludamos. Vamos a hacer aquí a lo chino. Qué gusto. Gracias por dedicarme este rato, José Ángel. Gracias a ti por venir. El río Duero. Nos damos un paseo, pero si es posible a la sombra, sí. Porque el sol empieza a apretar. Este es el puente de piedra, ¿no? Este es el puente de piedra y era un lugar geoestratégico importantísimo. ¿Qué me dices? Porque esta era prácticamente la frontera con Aragón y Navarra. Entonces, por eso estaban aquí las órdenes religiosas, los hospitalarios, San Juan, los templarios, un poco más allí, aunque hay quien dice que no hubo órdenes religiosas, pero era un poco el control de un sitio estratégico que era este paso.
Ajá. Que era este paso. Esto era el paso a la entrada de la ciudad y la entrada a Castilla. Ah, claro. La entrada a Castilla desde Aragón y desde Navarra. O sea, de aquí para allá era Aragón. Bueno, era por donde se tenía que pasar para entrar en Castilla, ¿no? Y entonces esto era un sitio estratégico y sigue siendo el lugar así de paso, hasta hace poco el único, ¿no? Bueno, pues sí. Si quieres, me enseñas. Pues vamos paseando por aquí, ya sabes que podemos ir por un lado o por el otro, vamos a coger este que es el más habitual. José Ángel, estamos al borde del río. Tú en algún momento has dicho que el relato de Jacob, la lucha al borde del río, es el gran relato. ¿Por qué? Al final, la lucha con quien parece que es Dios, que es muy complicado eso, dice, está rayando el alba, déjame, que está rayando el alba. Entonces, el otro le dice, Jacob le dice, no te dejo si no me bendices. Entonces, claro, o sea, ¿cómo ha podido tener la comprensión de que estaba luchando con Dios? Porque le tenía que bendecir. Entonces, o es el alba el que te tiene que bendecir, o es que se ha acabado el insomnio porque... No lo sé, es muy raro. Y entonces le disloca el fémur, ¿no? Es decir, te deja una señal. Ajá. La señal es la cojera. La cojera se manifiesta al andar. Es decir, en tu camino te ha dejado ahí una señal de esa noche. Y entonces, claro, para los judíos esto tenía que ser impresionante, porque los judíos lo de ver a Dios era casi como un sacrilegio, no sé si empleo bien la palabra. Ajá. Y entonces, claro, ahí Jacob había visto el rostro de Dios y sale ileso, no totalmente, sale cojo. Eso es misteriosísimo. Y ahí se tropieza, ¿con quién? Con lo máximo que te puedes tropezar, que es con Dios. Eso es... ¿Cómo comprendes eso? Yo no comprendo nada. Pues al final nos hemos encontrado, José Ángel. ¿Eh? El encuentro. Tú, uno de tus primeros libros de relatos se llamaba Los Encuentros. Sí. Y empezaba el libro con una cita de Calvino. Quiero recordar que decía algo así como la imposibilidad del encuentro es ya del principio, del inicio, sí, no es. Sí, sí. El encuentro y todo lo que hay detrás de la palabra encontrar me parece magnífico e inacabable. Es decir, in contra, ¿no? Es decir, un poco ir hacia lo otro, hacia el otro, en contra del otro. Y si uno repasa, que es lo que me gusta hacer, las valencias de estas palabras inmensamente cargadas, pues tienes ahí ya para pensar toda la vida, ¿no? Porque encontrar también se encuentran las miradas, ¿no? Uh-huh. O se encuentran las espadas. O se encuentran las picas, las lanzas, Covarrubias, quiero decir, encontrarse las picas, ir con violencia, ¿no? Entonces hay un encuentro que puede ser violento, hay un encuentro que es como consecuencia de una búsqueda, uh-huh. Hay otro encuentro que es encontrarse, toparse, sin buscar, ¿no? Entonces ese juego importantísimo, elemental, del verbo buscar, del otro, de ir hacia el otro, de darse cita, me parece un mundo extraordinario. ¿Y ahora le das la razón a Italo Calvino o es posible el encuentro? La búsqueda del otro es siempre el otro. Es decir, hay una imposibilidad. Sigue siendo el otro. Sigue siendo otro. Hay una imposibilidad de que tú seas el otro. Uh-huh. Y eso es magnífico. No, si no llegaríamos a la sandez total de la identidad, que es lo que ahora más culto reclama, ¿no? Volver al mundo, otro título de otro de tus libros. Magris dijo de él que era un retrato del nihilismo. Tú, si tuvieras que perfilar el nihilismo, retratar el nihilismo, ¿qué dirías? ¿Estamos en una época nihilista? Bueno, hay tanto y tanto bueno escrito sobre el nihilismo que tendríamos que ponernos a leerlo. En principio, vamos, la clave, no la primera, pero la clave fundamental la dio Nietzsche en el sentido de que el nihilismo es el derrumbamiento de los valores, ¿no? Las cosas que valían antes han dejado de tener valor, ¿no?
Tu obra es una búsqueda de realidad frente a eso. Mi obra es una búsqueda. Mi obra es una búsqueda. Otra vez estamos en las palabras esas fundamentales, ¿no? Pero bueno, claro, en estas cosas, sobre todo a partir del artículo de irrupción de la realidad, la realidad es muy compleja, porque, claro, por una parte está esa realidad de lo dado, que es lo que nos gusta a las personas que somos muy táctiles, ese chopo y dices, lo tocas y estoy tocando algo vivo que tiene casi 100 años, ¿no? Y entonces uno quisiera tener ese zócalo duro, ¿no?, al que agarrarse. Pero, claro, por una parte está la realidad de lo dado y por otra parte está lo que da de sí esa realidad. Y ese dar de sí lo da en las palabras y en las imágenes y en la memoria. Y entonces la memoria y la imaginación y las palabras son también parte de la realidad. Entonces ahí se establece una pugna. Una pugna que yo, si soy algo, soy muy heraclitiano, una pugna que es una guerra, que es el polemos, la continua tensión. Y esa continua tensión... ¿Tensión entre? Entre los polos de las cosas. ¿No? Es decir, entre la realidad tangible y la realidad que construimos con las palabras. Porque tú escribes para aferrar esa realidad. Escribo para buscar, no sé por qué. Bueno, la pregunta de por qué escribe uno siempre la respondo de la misma forma. Si lo supiera, dejaría de escribir, ¿no? Es decir, es una relación que tú tienes con las cosas. Tú tienes tu mundo es el mundo de la palabra también. Y por lo tanto, el mundo de la noticia, el mundo de la búsqueda. Entonces, es lo mismo. Sin la palabra, y no le doy un valor completamente positivo. La palabra es vehículo de lo peor también. Uh-huh. La palabra es el elemento fundamental de los demagogos, de los clérigos, de los, ¿no? Los clérigos en el sentido de los ideólogos, ¿no? Uh-huh. Entonces, de los comunicadores, de la publicidad. Y eso es probablemente el 80% de la palabra hoy día. Es decir, la palabra silenciosa, la palabra que es una búsqueda dentro de ti mismo, la palabra que proviene sobre todo de esos momentos, Simón Weil decía, esos momentos de suspensión, ¿no?, que son para mí los momentos más grandiosos, cuando tú estás solo y estás delante de este árbol o delante de este agua y estás ahí y has suspendido todo y estás en pura contemplación y entonces a partir de ahí empieza a aparecer el mundo, con palabras, si empieza. Entonces, esos momentos de suspensión que duran lo que duran, ¿no? Es una cosa en lo que estoy trabajando, una cosa que se llama el libro de los instantes, ¿no? Entonces, todo lo que proviene de ahí, de una limpieza de fantasmagoría, ¿no? Entonces, de una especie de quietud o suspensión o contemplación, entonces, a partir de ahí entra una palabra un poco más depurada. Pero ese instante en el que de pronto uno tiene percepción de las cosas, de la realidad, del árbol, del agua, triunfa sobre la nada, ¿no? Triunfa sobre el nihilismo. Vence. Yo creo que sí, aunque sean instantes. Ya. Aunque sean instantes. Pero luego el recuerdo de esos instantes te puede hacer que cualquier otro instante más lleno de aturdimiento, de nervios, de prisas, todo está, digamos, el ejército del apocalipsis tal, que son, pues eso, prisas, ruinas, odios, aborrecimientos, se te llena el día de estas cosas, el recuerdo de esos momentos luminosos, iniciales, ¿no?, epifánicos, te puede hacer, bueno, ahora se trata de esto, ¿no? Ahora estoy enfadado, pues, estoy enfadado, ¿no? Pero esto también es un bueno, instante. Bueno, está enfadado, ¿no?, porque las cosas no salen, porque... Claro, porque... Pero eso no es nada, eso es algo, estar enfadado. Sí. Sí, 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 sí. Está enfadado todo el día y airado, bastante. O con prisas. Ya. Te hace no ver... todo el problema del ver, ¿no? A veces cuando vienes por cualquier sitio de estos, de la provincia, que están un poco desprovistos, ¿no?, de gente y de cosas que hacer, ¿no?, para las personas que viven en prisas, ¿no?, te das cuenta que no ven, ¿no? Un ejercicio que hago a veces con los extranjeros, les paseo por aquí, por arriba, y digo, a ver, ¿qué veis?, ¿no?
y al cabo de los días en que hemos leído un poco Machado y tal, ¿y ahora qué veis? Ahora esto no lo habíamos visto. Ha cambiado la mirada. Claro, ha cambiado la mirada. ¿Dónde más te ha ido? ¿Qué es esto? Pues estos son los arcos de San Juan, que son monumentos emblemáticos de Soria. Normalmente siempre este tipo de arcos, que es el que más atrae, el más raro, ¿no? Ajá. Que luego podían parecer arcos como venecianos, del Renacimiento veneciano, ¿sí? Pero es esta mezcla de arcos de medio punto románicos y estos arcos mudéjares. Lo bonito es esa mezcla, ¿no? Es esa mezcla. El mestizaje siempre tiene un atractivo, ¿eh? Claro, es sobre todo el pensar toda esta zona, ¿no? Lo mismo Berlanga que Santo Domingo, que todos estos monumentos con ese ensamblaje cultural, ¿no? Uh-huh. Esa que denota esa convivencia entre las distintas religiones. Que efectivamente hubo, la convivencia no es solo fiesta, la convivencia es también conflictos, ¿no? Pero hubo esa convivencia. Fíjate que yo viendo las piedras, esta solidez, me acuerdo de ciertas cosas que dices tú. Por ejemplo, del artículo este que escribiste en El Mundo, ¿no? Hacer de las tripas de la realidad corazón de inteligencia. Es una frase fantástica. A mí me resuena una vez y otra vez. Hacer de las tripas de la realidad corazón de inteligencia. Sí, bueno, las frases ya sabes que salen una vez y luego hay que pensar de dónde han salido, ¿no? Pues piensa conmigo, ¿de dónde han salido esas frases? Bueno, fíjate, tú ya sabes que nosotros decimos hacer de necesidad virtud, ¿no? Uh-huh. Entonces hacer de algo necesario, de lo que está ahí, algo virtuoso, ¿no? Y luego los otros términos son corazón, inteligencia. Entonces ahí está el gran debate, ¿no? Entre sentimientos y pura racionalidad, corazón, inteligencia. Y a lo mejor esa frase sí que tiene más miga, ¿no? Porque es hacer de lo necesario, de lo que está ahí, algo inteligente y virtuoso. La virtud se hace y la virtud es suficiente en sí misma, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer de los datos que tenemos algo que sea virtuoso? Pero llevamos mucho tiempo quizá haciendo inteligencia sin estar palpando las tripas de la realidad, ¿no? Bueno, porque es que eso es muy difícil. Es que es muy difícil porque estamos en lo mismo. Es decir, la fascinación de la piedra es que ves que ahí hay una apertura a la eternidad, ¿no? Nos parece sólido, nos parece definitivo, que ni siquiera lo es, porque las piedras también se erosionan, no hay más que ver esto, ¿no? Pero, claro, la piedra nos da esa idea de eternidad, de durabilidad, de solidez, ¿no? Y entonces, pues bueno, acercarnos, tocar una piedra, nos parece que nos pone en contacto con eso. Pero no nos engañemos, es decir, lo nuestro es la cultura, lo nuestro es de eso hacer cosas. Volvemos a lo de antes, hacer con palabras o hacer con las manos, ¿no? Lo de Benjamin, ojo, palabra, mano, ¿no? Y esa batalla es infinita y nunca la venceremos ni se puede vencer, ¿no? Es intentar hacer de necesidad virtud, ¿no? Intentar hacer, ¿cómo era la frase? Las tripas de la realidad. Corazón de inteligencia. Corazón de inteligencia. Que me recordó otra frase que habías dicho tú en otra entrevista en ABC. Decías entonces, me preocupa ser demasiado rápido. Quiero ser lento. Porque cada cosa se trasciende. Se trasciende el árbol, se trasciende la piedra. ¿Qué quería decir trasciende ahí? Es decir, que cada... Yo tengo la impresión o la convicción, no sé, hay que buscar bien la palabra, de que cada cosa es su trascendencia. Un poco podemos hacer el eco de lo de Ortega, yo soy yo y mi circunstancia. Cada cosa es esa cosa y su trascendencia. Claro, su trascendencia puede ser pues la fantasmagoría en la que vivimos cada vez más y la virtualidad cada vez más desbocada en la que vivimos, ¿no? Entonces, el peligro de la pérdida total de cosa, ¿no? Es evidente, ¿no? Pero claro, nosotros somos cultura
Y entonces nosotros somos esa posibilidad de fantasmagoría total, yeah. O sea, de imagen, de fantasma. ¿Y por qué crees que hemos perdido tanto el vínculo con la realidad? Yo creo que está en lo nuestro, porque lo nuestro es hacer a partir de la realidad. Lo que pasa es que, claro, que en algún momento hay que recordar las cosas, hay que recordar lo que viene antes, hay que recordar que nosotros no estamos aquí hoy por primera vez en la vida, es decir, que había palabras antes, que ha habido, que están los muertos, que están nuestras anteriores generaciones, y decir, y que no vivimos hoy por primera vez en el mundo, ¿no? Entonces, claro, hay que recordar todo eso. Hay que tratar de mantener algún contacto con algo que en el momento que lo nombramos ya no es la realidad, sino que es la realidad creada, pero es decir, en esa tensión es donde vivimos, ¿no? Yeah. Entonces, para mí es importante mantener la tensión viva. La tensión hacia las cosas. Hacia las cosas, viva, hacia los hechos, hacia la realidad. Y entonces, creo que no hay más remedio que volver un poco a las cosas. Y volver a las cosas es volver a lo inicial. Y la inicial es piedra, hoja. ¿Y qué nos ayuda a recuperar cosas? Pues. Porque decías tú antes que llega un momento en que nos desvinculamos, nos desvinculamos, nos desvinculamos y solo está lo soñado, lo pensado. A veces nos ayudan, volvemos a los términos que me gustan, los tropiezos. Ajá. Tropezar. Las crisis sociales, las crisis personales, las enfermedades, los tropezones, tropezar. Corazón de inteligencia porque razón y corazón van juntos. Bueno, juntos y no mezclados, ¿no? Es que ese debate está ahí, no pueden ser una cosa y la otra la misma, porque si no estaríamos perdidos. Pero, digamos, ahora estamos en ese momento en que tú a cualquier cosa le pones la palabra emoción y ya te parece que tienes todo el pescado vendido. Es decir, parece que lo emocional... Olas de emotivismo. Emotividad, sentimientos por todas partes, eso es un horror. Es decir, cuando algún movimiento político plantea que ya está bien de racionalidad y que lo que hay que hacer es reivindicar el sentimiento político, el sentimiento político es el odio, el linchamiento. Cuando la interacción entre lo que llamamos nosotros ahora intelecto y sentimiento no se entrevera bien. Ya. Y la razón no consigue llevar las riendas. Con lo cual, ante cualquier cosa, hay una toma de partida previa por el corazón. Es el prejuicio el que manda. Es el prejuicio, ¿no? Entonces, esa es la estupidez peligrosa. Ya. Sobre esa estupidez cabalgamos. La estupidez de que antes ya me ha caído mal. Ya. Uno tiene la sensación, al pasear por Soria, de que es una ciudad todavía con las dimensiones de lo humano. Volviendo a la cuestión que hablábamos antes, de la violencia. ¿Hay alguna razón especial por la que hayamos perdido esta dimensión de lo humano que cuando uno pasea por estas ciudades antiguas parece recuperar? Es un poco engañoso, es decir, la ciudad moderna se ha comido todo. Ya, es decir, incluso las calles más típicas de las pequeñas ciudades o se han hecho calles turísticas o las han invadido las grandes tiendas, las grandes multinacionales. Entonces, de la Soria de mi infancia a la Soria de hoy, pues hay un abismo. La ciudad, no la ciudad de las piedras, la ciudad de la convivencia, últimamente está amenazada pues, por populismos, por soberanismos. ¿Tú crees que eso tiene algo que ver con el nihilismo del que hablábamos antes? Sí, claro, es una forma de nihilismo. Es un producto del nihilismo. Me has traído a uno de tus sitios de tertulia. Todavía hay tertulias. Te he traído a un sitio donde se come muy bien y nosotros tenemos un grupo de amigos, una tertulia los martes al atardecer. Y en este mismo sitio, en este mismo entornado, pues aquí nos vemos una serie de amigos y hablamos pues, de lo que salga. Yo te tengo que hacer una confesión. Yo hace ya algunos años cuando leí tu libro Ojos que no ven, quedé bueno, absolutamente en shock, porque la historia de Felipe Díaz Carrión, un hombre probablemente de uno de estos pueblos, de Castilla, que tiene que salir al País Vasco, que al final, de forma indirecta y de forma directa, sufre
lo que supone la violencia de ETA, a mí me dejó absolutamente impresionado. Y es un libro al que vuelvo habitualmente. ¿Por qué quisiste titular a ese libro Ojos que no ven? Un poco por el problema de la ceguera, de lo que hemos hablado antes. La ceguera a veces es estupidez, es no querer ver, ¿no? Es decir, no hay peor ciego que el que no quiere ver, según dice el proverbio, con toda sabiduría, ¿no? Entonces, el problema de no querer ver me ha parecido siempre esencial, que todos en nuestra vida hay momentos en que no queremos ver ciertas cosas. Y por lo que sea, en algún momento a lo mejor se nos abre un poco, se nos abren los ojos, nos viene la luz y vemos, ¿no? Pero bueno, ese libro es la combinación de muchas cosas y que se juntan. De pronto se ve inmerso en esa violencia sorda que le quita a la mujer, porque la mujer acaba pensando como la gente de ETA, le quita al primer hijo, que también acaba pensando y actuando como ETA. Son los años terribles, supongo que son los años 80, los años de... Y sin embargo, Felipe Díaz Carrión sigue pegado a la realidad. Es un hombre al que el camino le anda por dentro. ¿Qué significa eso, que el camino le ande por dentro a Felipe Díaz Carrión? La génesis fue complicada porque se mezclan, como siempre, yo creo que para que algo tenga algún valor, un nivel experiencial, es decir, pues, recuerdos de la infancia, se mezcla un nivel, digamos, sociológico, que es el valor central para mí de la emigración en este país. Parece que ahora la emigración bonita es solo otra. En cambio, yo creo que este país, España, es su emigración, es decir, que desde muchos sitios se trasladaron a muchos otros o a algunos pocos otros gran parte de la población de los años 50, 60, 70, y de eso parece que no es un tema esencial, y es un tema esencial. En el camino Felipe sigue apegado a la realidad. Exactamente. Hay ecos de todo el símbolo del camino, que hay una gran literatura sobre él. Schnell, no sé si lo conoces, es un libro extraordinario. Y hay, en el caso de la novela, hay un eco, a veces incluso con la palabra exacta, de El camino de campo de Heidegger. Ahí dice unas cosas extraordinarias. No sé si te lo sabré resumir, pero él dice que en el camino de campo, que yo, lo que pasa es que no sé si ahora nosotros somos capaces, nosotros ciudadanos, de recorrer el camino de campo, pero pongámonos en el camino que recorría un campesino o un labrador antes, todos los días, para ir a su huerto, que a veces estaban los huertos a 2 kilómetros, a 3 kilómetros, y volvía. Entonces, Heidegger dice que en ese camino, la palabra exacta es madura, ¿eh? En ese camino madura una especie de serenidad, de sabiduría serena, con un deje melancólico. Entonces, madura en el que hace ese camino, esa serenidad, ¿no? Esa serenidad, esa sabiduría sabia. Entonces dice una cosa fantástica. Dice, esa sabiduría sabia, dice que quien no la tiene no puede obtenerla, que le viene del camino, es una apertura a lo eterno. Ahí te plantea cosas, ¿no? Dice, esa sabiduría sabia con el deje melancólico es una apertura a lo eterno. Y sigue todavía, temo decirlo mal, dice, esa apertura a lo eterno, dice, es una puerta que se abre sobre los goznes elaborados a partir de los grandes enigmas de la vida del hombre. Dice, por un herrero, ahí, no sé. Pero a mí eso me parece genial, ¿no? Es decir, cualquier narración que se precie, o no, las que más me interesan, son donde aparece un eco de que alguien ha tenido que ver con esos goznes elaborados de esa forma. Y ahí es donde, a diferencia del entorno, Felipe está rodeado de un entorno borracho de ideología, sin embargo, Felipe, en el camino, las cosas le hablan. Exacto. Hay un pasaje formidable. Exacto. En el ir y venir por el camino, las cosas, exacto, le hablan. ¿Qué dicen las cosas? Claro, digamos, él tiene esa sabiduría, que no aparece expresada, pero él tiene esa sabiduría. Y es en esa sabiduría en lo que se funda
su justeza o su ser justo, ¿no? Ese hombre del camino es a su vez un tío mío de mi infancia con el que yo de pequeñito hacía ese camino continuamente. Y mi tío era un hombre sabio y alegre, ¿no? Felipe, tu personaje siente de cerca la violencia, la nada, que le arrebata a un hijo, y él siente al final de la novela, era un pasaje formidable que yo releo y releo, la mordedura, la tentación de la nada. Sube a un risco, está a punto de dar un paso hacia adelante, hacia el vacío, y en ese momento, quiero leer exactamente las palabras, siente el aliento de lo eterno, ¿no? Con toda aquella amplitud en los ojos, con el aliento de lo eterno que ascendía del camino, y una extraña piedad por cuanto permanece impenetrable, dio un paso hacia tierra firme. No da el paso hacia la nada, da un paso hacia tierra firme. Soberbio este final de tu novela. Felipe no se lanza al vacío porque percibe el aliento de lo eterno. Sí, es ese aliento del camino. Es ese aliento que le da esa sabiduría del camino. Frente a las fascinaciones y sublimaciones ideológicas en que han caído su hijo y su mujer, ¿no? Claro, de todas formas, este hombre, decir que se salva es decir mucho, ¿no? Este hombre está como está, es decir, ha tenido un hijo que ha asesinado. Es decir, eso, claro, es decir, ahí intervendría la otra figura, que es la del perdón, ¿no? Es decir, ese hombre... Pero al menos en el momento, ese hombre, al menos en el momento tremendo, ¿no? Sí, da un paso atrás. Da un paso atrás, o sea, frente a la apariencia de que todo ha quedado en nada, el aliento de lo eterno le hace permanecer en tierra firme. No lo sé, es decir, habría que habérselo preguntado a él, pero digamos que esa sabiduría serena y triste y melancólica, ¿no? Es decir, le hace dar ese paso atrás. En todas mis novelas hay un paso atrás. Un paso atrás hacia lo sólido. Hacia el no morir y no matar. Uh-huh. Hacia el no morir y no matar. Pero no es solo ético, ¿no? No es solo una decisión ética. Al menos en la novela está descrita como una vibración estética, una vibración entre las cosas. Una vibración donde hay un elemento estético. La edición italiana ponía en la solapa que la belleza le salva. Entonces me escribió Máximo Cacciari y dice, oye, que la belleza no salva a nadie. Y digo, no, eso ha sido el editorial. Yo no sé que la belleza... Esa era una famosa frase. Sí, de Stoyevsky. Pero la belleza, bueno, eso nos meteríamos ahí. Da un paso atrás movido porque a mí otra cosa que me interesa mucho es el dar cabida. Da cabida a más cosas. Entre ellas la belleza, ¿no? Hay una meditación ahí sobre la belleza, porque dice, en el momento en que él va realmente a matarse, se da cuenta de la belleza de todo eso, que eso es un momento, ¿no? El momento anterior a la desaparición es el momento en que a lo mejor, ¿no? Ese momento yo creo que tiene que ser el momento mágico, epifánico, ¿no? De darnos cuenta de, jolín, qué sencillo era esto, y qué fácil, y qué hermoso, ¿no? Es un poco Job también. Sí, y eso lo siente él allí, antes de eso, ¿no? El camino da solidez. ¿Qué más da solidez en este vértigo, por ejemplo, el que tú describes, tú, de la violencia de ETA, del atractivo de la nada? ¿Qué, no sé, personas, presencias, amigas, qué da solidez? No sé lo que puede dar solidez, pero la solidez son estas cosas de las que hablamos siempre, ¿no? La verdadera compañía con las personas, con las cosas, con las estaciones, con el tiempo, con... Hace poco estábamos en el río y hablábamos de Zoró. Zoró tiene una cosa, un eco casi manriqueño. Manrique es insuperable, eso lo sabía hasta don Antonio. Pero dice, la vida está en nosotros como el agua en el río, ¿no? Entonces, esa conciencia de que la vida está en nosotros como el agua en el río,
me parece maravillosa. Y eso, paradójicamente, yo creo que da solidez. El saber que, como dijo don Antonio, lo nuestro es pasar. Don Antonio Machado. Antonio Machado, que lo nuestro es pasar, ¿no? Paradójicamente, eso puede dar cierta solidez. Estamos, José Ángel, en un aula del Centro... Sí. Centro Internacional, Centro Internacional Antonio Machado. Sí. Rodeado de maestros. Yo, al entrar, fíjate, me ha llamado la atención la foto de María Zambrano, porque me parece que tiene mucho que ver con María Zambrano, con lo que veníamos hablando, el vínculo con la realidad, ¿no? Sí. Maestros, tú que has sido maestro, ahora te pediré que me des una clase, ¿eh? Pero, ¿qué maestros te han acompañado? ¿Cómo te acompañan los maestros, José Ángel? Bueno, has utilizado la palabra, creo, adecuada, es decir, un maestro es alguien que te acompaña toda la vida. Es decir, alguien que lo encuentras, volviendo a lo de esta mañana, ¿no? Lo encuentras en algún momento determinado y es capaz de acompañarte con su obra, con lo que te ha dicho durante toda la vida. En ese sentido, bueno, yo creo que mi principal maestro, porque es el que más tiempo me ha acompañado, es Antonio Machado. Frente a tantas modas universitarias como ha habido, sobre todo en los años 60, 70 y demás, y yo he pasado por muchas de ellas, luego te queda ese pozo que consiste, o puede quedar un pozo que consiste en lo siguiente, en que desde tu experiencia vital tú interrogues al texto y ese texto te responda y te interrogue a ti. Entonces, leer con la experiencia. Leer con tu experiencia. Yo a la obra de Machado la he seguido leyendo siempre. Creo que es uno de los grandes autores de la literatura universal, sin ninguna duda. Y forma parte de esas compañías, pues otro solo comparable en mi caso con otro poeta que es Hölderlin, que también me acompaña continuamente y sobre el que vuelvo continuamente. Machado lo dice continuamente, es decir, él va a lo elemental humano, ¿no? Esos goznes de los que hemos hablado esta mañana, ¿no? Hechos con los enigmas más importantes de la vida del hombre, ¿no? Entonces, Machado va a esos enigmas. Te voy a pedir que me expliques un párrafo, si quieres lo apunto en la pizarra, un párrafo de una estrofa de uno de sus versos. Vale. Mi corazón se ha dormido. Hay un verso más aquí. Dice, no. Mi corazón no duerme. No duerme ni sueña. Está despierto, los claros ojos abiertos, señas lejanas y escucha a orillas del gran silencio. El corazón no duerme ni sueña, mira los claros ojos abiertos, señas lejanas y escucha a orillas del gran silencio. Maestro. Déjame tener el... Bueno, vamos a ver. Uno de los elementos más importantes para Machado es el despertar y el velar. Cuando en otro poema dice, ¿cuál es la palabra del Cristo, la más importante? Lo dice mucho mejor, dice, amor, todavía hay otra más importante, velar, es decir, estar atentos, vigilar, estar vigilantes, ¿no? Bien, y la otra es despertar. Entonces, él suele decir, en otro poema dice, ¿cómo era? Entre el dormir y el soñar hay una tercera cosa, adivínala. Es el despertar, que es lo más importante. Entonces aquí se pregunta, mi corazón está dormido, mi capacidad de sentimiento está dormida, ¿no? Entonces dice, ya estás dormido, está seca la noria de mi pensamiento, inmediatamente no, mi corazón no duerme, está despierto, despierto. Cuando Machado es tajante, es muy tajante. Dice, ni hablar, está despierto. Lo importante es que mi corazón esté despierto, alerta, velando, ¿no? Lo lejano... ¿Y qué hace? Escucha, mirar, escuchar, lo de siempre. ¿Eh? Oír, mirar, mira y escucha. ¿Y qué hace? ¿Qué mira? A lo lejos. ¿Y qué escucha?
a orillas del gran silencio. Orillas del gran silencio. A orillas del gran silencio. Aquí podemos meter lo que queramos. Entonces, ¿estás dormido? Corazón, ¿estás dormido? Pensamiento, razón, ¿estás dormida? Ni hablar. Estoy trabajando a marchas forzadas. ¿Qué hago para trabajar? Oír y escuchar y ver. Ver todo lo lejos que pueda. Escuchar el gran silencio. Su conversación, la plática con el hombre que siempre va conmigo, como preparación de poder hablar a Dios un día. Todo diálogo con el otro, todo el diálogo con el otro de uno mismo, es la preparación del gran diálogo. El gran diálogo es el que es muy duro, porque él dice, sí, sí, yo acudiré y rendiré cuentas. Dice, pero también pediré cuentas. Es una cosa que deja bastante... Es casi una forma de blasfemia. Pero, bueno, es un diálogo. Pero es un diálogo. Pues te voy a enseñar el Santo Domingo. Capitel. Este es Santo Domingo. Y bueno, aquí tienes, como te decía antes, una especie del mundo para un medieval, ¿no? Tienes todos los ancianos del Apocalipsis en la primera arquivolta. Y luego tienes grabados en los capiteles ahí todas las escenas del Génesis, la creación de Adán, de Eva, la expulsión del paraíso, el mito, el ciclo de Caín y Abel. Y lo que me parece más interesante, porque el ciclo de Caín y Abel está contado en muchas portadas románicas, es este capitel de aquí. Nos podemos acercar, ¿ves? Aquí es la muerte. La muerte de Abel, que le falta ahí la cabeza, y aquí tienes a un personaje que está acompañando a otro, que mira para atrás, ese es el símbolo de que es ciego. Este es el hijo de Caín, que lleva un arco, que va de caza, y está acompañado como guía por su nieto, que es, me parece, Lamec y Tubal-Caín. Dispara el ciego, el hijo, y el hijo de Caín mata a su padre, mata a Caín. Pues eso es la continuación del ciclo. Ciclo de violencia que se perpetúa. El ciclo de violencia que se perpetúa. Y fíjate... Y a mí me algo hará falta para romperlo, el ciclo. Sí, conceptualmente, un ciego guiado por un guía que no está atento. Ya. Y matan al padre. Y entonces es el ciclo de la violencia. Pero claro, esto no está en los evangelios. Sí. Esto se hizo en Soria, aquí había, me parece que son treinta y tantas collaciones, treinta y tantas iglesias cristianas y dos aljamas, con una población judía que probablemente era una población poderosísima. Entonces era hábito la relación con el otro. Claro, es decir, que en una iglesia cristiana hay una narración judía, existía, es decir, había no solo una convivencia entre las gentes, sino entre las religiones. Pero nosotros ahora tenemos miedo al otro. ¿Sabes? Tenemos miedo al otro. Tenemos miedo al otro. Solo queremos oír las palabras de la tribu. Claro, claro. Solo queremos oír el propio lenguaje. Claro, lo nuestro. Sí. Lo nuestro. Pero eso es una inseguridad probablemente, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que volver a aprender esto, la relación con el otro, la relación con el diferente. Para eso hay que tener cierta seguridad en la propia identidad. Si la identidad es conflictiva, no se relaciona con el otro. Sí, pero no solo eso, es decir, porque casi siempre ocurre lo mismo, y lo ve Jiménez Lozano muy bien. Es decir, en un determinado momento, una de dos, puede haber una ideología contraria al otro, pero puede ser que se forme una ideología contraria al otro, un antagonismo, porque hay unos intereses en que un grupo social se haga, digamos, con toda la administración, con todo el culto religioso, con todo el mundo de las comunidades. Intereses de poder. Y entonces se cree una cultura de animadversión. ¿No? Eso, si hay personas realmente libres, no se produce. No se produce. Y si no hay una codicia del poder establecido. Si yo no quiero todo el poder, si yo no quiero que los de mi grupo ocupen la administración, si yo no quiero que los de mi grupo ocupen los medios de comunicación. Pero tienes que dejar que la cosa vaya a su aire y que sean los mejores. Pero cuando hay un interés, pues claro, es decir... Y frente a ese poder que tú describes tan bien,
hace falta una persona libre, hace falta un yo, hace falta alguien que sepa distinguir la realidad de la nada, que sepa distinguir las voces, como decía Machado. Sí, pero que seamos capaces como sociedad de controlar el absolutismo del poder, los controles al poder.